Y con esta maravillosa música empezamos el vídeo de hoy, tal y como prometí ayer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter y aquí en YouTube también. Y me encuentro en Linux Mint 19.2. Tina. Bueno, tal y como dije ayer, ya se ha lanzado, no de forma oficial, no está el anuncio hecho. Supongo yo que será cuestión de horas o de días. Porque normalmente cuando los chicos de Mint, el equipo de Mint, pues sube ya la beta, cuando ya ven que se puede trabajar en ella, la lanzan para que la vayamos probando. Pues normalmente entre que la suben a los servidores y hacen el anuncio oficial en su página web, pues no tarda mucho, ¿no? Y bueno, aquí veis Linux Mint 19.2 Tina. Y bueno, la he dejado tal y como está. El tema de iconos es el que trae Mint. No estoy usando Papyrus, es raro. Ya lo pondré. De hecho, ya lo tengo instalado solamente para cambiarlo. El kernel sí es el... le he puesto el de Liquorix, viene por 5.1.18, porque es un kernel que me va mejor a la hora de grabar y no me apitufa la voz con el tema mesa de mezclas, ya sabéis. Y bueno, Cinnamon 4.2.2, Cinnamon 4.2.2, que es la versión que yo me he bajado, la de Cinnamon, pero también está disponible la de XFCE y la de Mate. Os dejaré este enlace a un server de Irlanda oficial de ellos, que usan ellos, donde tenéis disponibles las imágenes beta tanto de Cinnamon como de Mate como de XFC de 32 y 64 bits de esta 19.2 beta. Ya sabéis, las betas hay que usarlas bajo nuestra cuenta y riesgo. Yo la he puesto ya como distro principal, quitando a la 19.1. Yo soy así, pero normalmente llevo años probando la beta de Linux Mint, nunca he tenido ningún problema, 0, 0, 0, así que eso. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo en Linux Mint? Antes de nada, ya que está de moda ahora los temas oscuros, yo creo que veis el tema fantástico y maravilloso de Linux Mint. Es una auténtica delicia, una auténtica maravilla. Siempre digo lo mismo, beautiful. Bueno, pero es que es cierto, ¿no? Y las carpetas son hermosas. El tema de iconos que usa Linux Mint es hermoso. Quitando cuatro cositas que no pegan, ejemplo, el icono Bluetooth. El icono Bluetooth, pues se ve aquí que no pega mucho, como con lo demás. No está en consonancia. Pero bueno, el icono este de las actualizaciones también habría que cambiarlo, pero bueno. Pero el tema de carpetas, el icono de las carpetas es auténtico, maravilloso. Pero para estar en consonancia con nuevos tiempos, aunque esto es bonito, todo me parece bonito, como cantaba Jarabe de Palo, vamos a cambiar al tema Dark, ¿no? Mint Dark, y aquí en controles, no controles, mi forma de vestir, y Dark. Así queda también, yo me voy acostumbrando, ojo que yo no era muy amigo de los temas Dark, pero poco a poco mi vista creo que me lo va agradeciendo. Bueno. Así que bueno, pues tenemos aquí Linux Mint 19.2 Tina en su primera beta. En la propia web de Linux Mint encontramos las novedades de esta nueva versión, ¿no? Y de este nuevo Cinnamon, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos anclar pinned items, podemos anclar carpetas, documentos en nuestro directorio, ¿no? Pues para que tenerlos siempre visibles. Si tenemos una carpeta con muchísimas cosas, pues tú dices, yo quiero que este archivo y esta foto esté anclada siempre arriba donde yo lo vea, pues se puede hacer concretamente. Aquí vemos un ejemplo que pone que deja en el blog de Linux Mint. Y bueno, ahora con el administrador de archivos Cinnamon, Nemo, pues podemos anclar para tenerlos, podemos anclar archivos o carpetas, pues para tenerlos. Es muy fácil, muy fácil. Ejemplo, vamos a ver, no sé, vamos a, por ejemplo, aquí crear una nueva carpeta que voy a llamar papas, voy a llamarla de alguna manera, y simplemente tendríamos que usar con el clic derecho, con el secundario, anclar. ¿Ok?
Y si yo ahora, por ejemplo, lo pongo en vista así de lista, veis que papá siempre se mantiene arriba a pesar de que empieza por la P y no está por encima, por debajo de plantillas y por encima de público. Siempre se va a mantener arriba. Si lo queremos desanclar, pues simplemente clic derecho, desanclar. Y ahora hago así. Y papas está por encima de plantillas, no por debajo, es decir, por como le corresponde en orden alfabético. Esto pues lo podemos hacer con archivos o con carpetas. Muy bien, Nemo. Nemo poquito a poquito va avanzando, poquito a poquito también. Otra cosa que tenemos en Nemo, que lo explican aquí en inglés, son las conditional actions, acciones condicionales. ¿Cómo traduciríamos esto? Esto es cuando hacemos, por ejemplo, clic con el botón derecho en un archivo y vemos las acciones que podemos realizar con esta acción. Pues, no sé, hasta ahora estas acciones solo se podían ser genéricas. Pues. Un momento que me está hablando el iPhone, yo no sé por qué, si yo no lo he llamado. Me está hablando Siri. A Siri le gusta Linux Mint. Bueno, voy a leer aquí la traducción, que la tengo por aquí mejor, ¿no? A partir de Nemo 4.2, las acciones pueden implementar su propia condición externa. En otras palabras, las acciones pueden usar script o comandos externos para apuntar a archivos específicos en condiciones específicas. Esto nos permitirá enviar acciones que son mucho más inteligentes que antes. Tomemos un ejemplo. Cuando hacemos clic con el botón derecho en una imagen, puede elegir la acción establecer como fondo de pantalla. Esta acción se dirige a todos los archivos de imágenes. No importa qué archivo seleccione, si es un archivo de imagen, verá esa acción. Bueno, más o menos una explicación rápida, ¿no?, de lo que sería ahora las acciones condicionales, ¿no? Otra cosa interesante, tenemos por aquí el menú Cinnamon, ¿no? Cinnamon menú. Vamos a ver. Un momentito, dejadme. Ahora Cinnamon es más rápido que antes. Utiliza menos memoria RAM y carga más rápido. Así que bueno, vamos a ver si es cierto o no. Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo el menú. ¿Lo veis? Súper rapidísimo de la muerte. Vamos pasando. Yo no le he instalado ninguna aplicación todavía externa, exceptuando esta, ¿no? Exceptuando la de Simple Screen Recorder, que siempre la instalo desde su PPA, pues para tener la última versión. Por aquí vemos, pues bueno, el menú se comporta de una manera, digamos, brutal, ¿no? No hay ningún tipo de lag y no hay ningún tipo de atrancamiento. Si hubiera un tipo de atrancamiento, ya veríamos a desatranques Jaén. La gente que sea de España y la que sea de fuera que nos calme ya lo entenderá, ¿no? Y bueno, si abrimos, por ejemplo, si abrimos el navegador de archivos Nemo, veis con qué fluidez y ese efectito que tiene aquí en los menús, ¿no? Va realmente. Yo tengo pues un Intel i5. Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Un Intel i5 6600 con una gráfica HD de Intel 530 y 16 GB de RAM. ¿Ok? Tampoco. Es una cosa normalita, tampoco es que digamos que sea, ¿no? Para los tiempos que estamos es una cosa bastante normalita. Pues veis que esto es una auténtica maravilla, ¿no? Ahora mismo cómo se comporta tanto el menú Nemo, el menú de Cinnamon en general, y tenemos aquí, por ejemplo, el navegador de archivos también, que se ve que han, ¿cómo se llama?, han mejorado su rendimiento. Otra cosa que tenemos por aquí, vamos a ver, ahora si por ejemplo tenemos dos editores de texto, el por defecto de Linux Mint Set, un editor propio, muy bonito por cierto, a mí me encanta, vamos a verlo, ya que estamos aquí, vamos a poner Set, editor de textos Set, a mí me encanta, muy simple, muy ligero, pero bueno, si tú por lo que sea quieres otro editor de texto, GTK, en este caso, digamos, Nautilus, perdón, Gedit, el de Genome, pues si tenemos dos editores de texto, ya no aparecerían en el menú,
2. Si no, aparecerían dos entradas, sino aparecería una entrada que sería texto editor Gedit o texto editor set, ¿no? Entiendo yo qué es eso, ¿no? Si instala Gedit ya no tendrá dos entradas editor de texto. En su lugar verá editor de texto set y editor de texto Gedit. Ahí como está puesto aquí en la imagen. También pasaría, por ejemplo, con los Flatpak. Si instala Flatpak de una aplicación que ya tiene, el menú distinguiría entre las dos para hacerle saber cuál es el que está en repositorios y cuál es el Flatpak. Aquí tenéis que hay dos aplicaciones iguales instaladas, una de repositorios normales en .dev y otra en Flatpak, ¿no? Pues aquí tenemos que entre paréntesis marca la cual es de Flatpak. Yo normalmente no suelo usar ni Flatpak ni Snap. Ya sabéis que Linux Mint no apuesta mucho por Snap, ya lo hemos leído aquí en Muy Linux. Vamos a hacerle publicidad a los chicos de Muy Linux, que no hace falta ninguna publicidad, ellos ya la tienen de sobra. Primera oposición seria a Snap: Linux Mint y Fedora no pasan por el aro, ni yo tampoco. No uso Snap, me niego rotundamente por ahora. El día que lo hagan, a lo mejor obligatorio. Pues a mí me gusta mucho en Muy Linux, por cierto, para ir a ver los comentarios. En los comentarios, pues. Si tienes un día malo, a lo mejor te diviertes un poquito, ¿no? Bueno, sigamos. Pero bueno, ya veis que Snap apuesta por Flatpak y no por Snap, ¿no? Yo soy de .dev. Yo, si existe la opción .dev en repositorios oficiales o en PPA, seguiré siendo siempre fiel a lo tradicional. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la barra de desplazamiento, que ahora se pueden también deshabilitar, como se explica más o menos aquí. Ajustar la barra de desplazamiento. Esto no es para todos, pero sí ha sido solicitado muchas veces en el pasado a las personas a las que no les guste la barra de desplazamiento superpuestas o que quieran anular la configuración del tema, podrán hacerlo gráficamente. Bueno, ya sabes, si no te gusta esa barra superpuesta, si quieres anularlo, entramos aquí, entramos a temas, ajustes. Y aquí veis que hay una opción para ignorar el ancho de banda de desplazamiento del tema actual y también hay otra opción, pues, para deshabilitar el uso de barras de desplazamiento superpuestas. Yo algo que no toco, a mí realmente no me molesta. Y os digo la verdad, sí, tampoco leo la noticia ni me había dado cuenta de eso, las barras superpuestas. Así que no es una cosa que a mí me quite el sueño. Pero bueno, para quien le moleste, ahí tiene la opción. ¿Qué más nos cuentan los chicos de Mint? Las XAPPS, es decir, sus propias aplicaciones se han mejorado. Ejemplo del editor y visor de imágenes Pix. Pues ahora se ha revisado y se ha agregado soporte para garantizar que los usuarios pudieran usar o puedan usar los métodos abreviados de teclado, ¿no? Control más Q y Control más W. En las preferencias del lector de documentos ahora se puede agregar un selector de zoom a la zona de herramientas. Bueno, vamos a ver el editor ese. Aquí tengo ya algunas capturas. Abrimos con Pix. Tampoco es un editor que yo use, pero bueno, aquí lo tenemos. Veis la barra de herramientas, tenemos el zoom. Tenemos el zoom, donde está aquí ampliar, para quitar y etcétera, ¿no? Bueno, pues es un editor simple, sencillo, de imágenes. Bueno, yo, es que mi uso es muy básico, ¿no? Yo cuando quiero abrir una imagen le doy doble clic, se me abre con el visor normal, no va más allá del Xviver, ¿no? como Justin Bieber, qué sistema malo. Bueno, ya está, abro la imagen, la veo y la cierro y no voy más allá. Pero entonces, bueno, si tú eres que te gusta usar no sé, otro tipo de, por ejemplo, tienes el visor y navegador de imágenes y además que sea editor y que tenga cuatro cositas para hacerle cuatro marquitas, pues bueno, aquí tienes a Pix, que forma parte de las X-Apps de los chicos de Mint. ¿Y qué más contar de esta Linux Mint 19.2 Tina en su estado beta que ya mismo estará con nosotros? Bueno, tenéis la máquina de Mintbox 3 que van a lanzar los chicos, la gente, el equipo, el team de Linux Mint. Se basa en la AirPod
AirTop 3, que es también una máquina muy potente. Se ve bonita de diseño, se ve muy completa. Y no estaría de mal darle un vistazo si te gusta. Y bueno, aquí ya tenemos las propias noticias, mucho más grandes, no me voy a leer porque si no aquí nos vamos a llevar todo el día. Y bueno, el tema de los 32 bits, etcétera, el tema de los donantes. Y bueno, ya sabéis, si queréis aportar algo, por pequeñito que sea, a la gente de Mint, podéis hacerlo, ¿no? En su página web, en el botón donar. Linux Mint 19.2, Tina Turner, grandísima cantante. Esto es más o menos lo que, bueno, respecto a lo demás, ya sabéis, ya veis que Linux Mint tiene una selección de software de comienzo bastante, bastante amplia. Unas herramientas pues propias también, como lo que crea instantáneas, ¿no? Pues para volver atrás si se te jode el sistema, etcétera, ¿no? Tiene un amplio abanico, ¿no? de posibilidades. Y realmente es una distribución con la que nada más instalar puedes empezar a trabajar, ¿no? Luego ya, pues si tú quieres instalar tus aplicaciones habituales, pues ya la vas instalando poquito a poco y ya está. Pero yo no es la primera vez que digo esto, que en mi opinión Linux Mint es la mejor distribución Linux o GNU/Linux pues para que existe el mismo para todo el mundo, no solo para novatos o no solo para la gente que venga de Windows o no solo para la gente que venga de MacOS. Hay muchas más fáciles, Zorin OS por ejemplo, sí, pero no tiene esta capacidad, no tiene estas herramientas propias, no tiene esta facilidad, digamos, final que tiene Linux Mint y esta presentación de aplicaciones, porque Linux Mint te da tanto aplicaciones para el día a día como que te da tanto aplicaciones administrativas más potentes. Y partiendo de que la gente, el team, el grupo de desarrollo, el grupo de trabajo de Linux Mint no es ni mucho menos el grupo de trabajo de Ubuntu, el grupo de trabajo de voluntarios de Debian, de cualquier otra, no sé, Zorin OS el grupo que tendrán y otras distros, pero Linux Mint sabemos cómo está porque lo han explicado ya en su blog varias veces. Y bueno, y aquí tenéis pues... yo para mí, siempre lo he dicho, siempre lo he mantenido, que Linux Mint hoy por hoy es la mejor distribución de GNU/Linux que existe. Independientemente del escritorio, independientemente para un uso de tu PC en tu casa, en tu hogar, un uso doméstico de Linux, Linux Mint es la mejor opción que existe. Contando con eso, con que son un grupo reducido de gente, de desarrolladores, y nos dan lo que nos dan, inclusive mucho mejor que la propia Ubuntu. Sabemos que Linux Mint se basa en Ubuntu, que usa sus repositorios, etcétera, pero Linux Mint en facilidad, en uso, en supera con creces a la propia Ubuntu. Y pues nada, yo creo que ya más o menos estaría todo. Linux Mint 19.2 beta. Te dejaré en la caja de descripción el enlace al server de Irlanda por si quieres bajarla. En el anterior vídeo de Debian con Plasma ya expliqué cómo puedes bajarlo de cualquier otro servidor de Norteamérica, de África, de Europa, de donde quieras. Y yo solamente me bastaría para despedirme, poner mis iconos papiros. Esto es también, y yo estoy enamorado de las carpetas, pero papiros son papiros. Otra cosa, agradecer en YouTube me han dejado un comentario en el anterior vídeo de Debian con Plasma, que no sabía que con Cafetera se dividía en Dolphin, en el navegador de archivos de Plasma, con Cafetera se dividía el navegador en varios paneles, y me dio las gracias comentando de que él lo ha probado en Nemo y servía, que no sabía que se podía hacer en Nemo. Y yo te doy las gracias a ti, no recuerdo ahora tu nombre, perdona, yo te doy las gracias a ti porque yo sabía que se podía hacer en Dolphin, pero no sabía que pulsando F3 se dividía
en Nemo. Una cosa por otra. Gracias de uno por otro. Es decir, las gallinas que entran por las que salen. Tú no sabías que no se podía hacer en Nemo. La has descubierto y, mejor dicho, tú la has descubierto en Nemo. Tú la has descubierto en Nemo a través de verlo en mi vídeo en Dolphin. Y yo lo he descubierto en Nemo a través de ver tu comentario. Aquí entramos, por ejemplo, a la derecha tenemos en imágenes y a la izquierda tenemos en home. Y aquí podemos jugar, arrastrar de un lado a otro si queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias a ti por descubrirme esto. Nada más. Me quedo asombrado con la rapidez de los menús emergentes, el efectito que tiene aquí en esto. Nada más, ya veis. Una Linux Mint 19.2 Tina. Mejorada en rendimiento, mejorada en rapidez. Me funciona agarrar las esquinas perfectamente agarrar las esquinas de la ventana sin ningún tipo de problema. En cuanto que arrimo el puntero, ya veis que se pone en forma de flechita. Ya sabéis que en XFCE hay ese pequeño inconveniente. Y bueno, y la configuración del sistema del propio escritorio Cinnamon, ya veis que es lo más completo que existe en el mundo. Tenéis apariencia, preferencias, hardware y administración, pues todas esas categorías tenéis una infinidad de opciones a elegir, a hacer, a configurar, etcétera, etcétera, etcétera. Linux Mint 19.2 Tina, la primera beta y nada más. Yo me la quedo como distro en el equipo grande. Estoy en el equipo grande, ojo, me la quedo como distro primaria. Las pruebas las hago, ya sabéis, en el otro equipo, en el segundo, en el Lenovo. Este es el equipo grande, como veis, ¿no? La placa base MSI. Y yo me la quedo. Si pones la beta y te vas esperando hasta que salga la final, se va actualizando y no tienes que hacer nada. Es decir, cuando salga la versión final dentro de poco, pues estarás actualizado la versión final y no tendrás que hacer absolutamente nada. Si quieres probar la parte en VirtualBox, en una máquina, en una segunda máquina de pruebas, etcétera, pues la bajas y la pruebas también, si es de tu agrado. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Telegram. Cualquier cosa podéis dejármela en los comentarios, cualquier pregunta, sugerencia, cualquier aporte que yo no sepa, porque yo hay muchas cosas que no sé. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen nuevos avisos, suscríbete al canal. Primero te suscribes al canal y luego le das a la campanita para que te lleguen los avisos de nuevos vídeos. Y bueno, ya sabéis que todo esto lo voy centralizando en salmorejogeek.com, donde dejo el aviso de todas las cosas, vídeos que hago, posts, tutoriales, podcasts, etcétera. Lo centralizo ahí en salmorejogeek.com para tenerlo más a mano. Nada más, buenos días y buena semana. Chao.